Queridos hermanos, los saludo. Me presento, soy el padre César Méndez. Comparto con ustedes hoy la Santa Misa por el eterno descanso de nuestra hermana Ana María Vega Nava a 9 meses de su fallecimiento. Bienvenidos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, reconciliémonos con Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Hagámoslo en un momento de silencio. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pedimos en esta misa por el eterno descanso de nuestra hermana Ana María Vega Nava a 9 meses de su fallecimiento. Oremos. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a escuchar la liturgia de la palabra. Primera lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca,
por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados, trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor, tú eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres su camino. Sálvanos, Señor, tú eres misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértase a mí de todo corazón, porque yo soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor
arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel hombre, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltara hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Hermanos, participamos hoy de esta Santa Misa por el eterno descanso de Ana María Vega Nava, a sus 9 meses de fallecimiento. Nuestra hermana hoy recibe todos estos beneficios de la Santa Misa, pero también de las oraciones y de la presencia de todos ustedes. Estamos en el día martes de la tercera semana de la Cuaresma, y durante este tiempo de Cuaresma Dios nos ha invitado a ser mejores personas, a tener una conversión de vida, a que si nosotros, revisando nuestras conductas, nuestras acciones, nos damos cuenta que hay acciones que no corresponden a lo que pedimos o a lo que nos dan, nosotros hoy seamos conscientes y cambiemos de actitud. Para esto nos presenta un texto del Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio de Mateo, donde entendemos con muy clara referencia lo que tendríamos que hacer cuando alguien nos ha ofendido o nos ha lastimado. Y se trata de el perdón. El tema del perdón para nuestro Señor Jesús es una expresión de caridad, de amor incondicional, de misericordia y de radicalidad. Porque acostumbrados al mundo, de repente en el trato humano, cuando tenemos afectaciones en nuestras relaciones interpersonales, nos damos cuenta que ofendemos, que lastimamos, a veces traicionamos, a veces cometemos errores gravísimos afectando a los demás, y nos damos cuenta pues que esas acciones pues a veces van de gravedad a leves, que no todos quizá cometemos las acciones pecaminosas o equivocadas de la misma calidad o gravedad. Por lo tanto, eso no significa que nosotros nos permitamos el rencor o nos permitamos la venganza, sino que hoy, conscientes de que todos los seres humanos, por la concupiscencia humana, es decir, la fragilidad, la debilidad, la vulnerabilidad, nosotros podamos entender que estamos llamados a mejorar, estamos llamados a ser mejores personas. Importa mucho, claro, el esfuerzo personal, la voluntad de perdonar, la voluntad de amar incondicionalmente. Claro, para esto nos deja, como les decía, el Evangelio, donde dice que Pedro se acerca a Jesús para decirle: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y bueno, seguramente que Pedro había tenido una
mala experiencia con alguno de sus compañeros o con alguna persona. Recordemos que Pedro era muy temperamental, impaciente y a veces intolerante. Por lo mismo es que era desesperado en las fallas de las demás personas, pero también en las cosas que a él le afectaban o en las cosas que le habían hecho. Y por eso llega al extremo de decir, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Como diciendo, ¿cuántas veces tengo que aguantar a estas personas? Hasta 7 veces, seguramente ya iban a la sexta. Y por eso él pregunta hasta 7 veces, pero Jesús le multiplica esa cantidad. Y le dice, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, el número 7, en el significado bíblico, significa siempre. Porque algunos de nosotros, especialmente los matemáticos, podrían hacer las cuentas y dar el resultado de 70 veces 7. Pero tendríamos que decir que no solamente esa cantidad, sino el significado del número 7, que significa siempre. Siempre hay que perdonar, siempre hay que pedirle al corazón humano que tenga misericordia y que perdone. Porque seguramente que también nosotros hemos cometido errores, a lo mejor, como les decía, no en la misma gravedad, no en la misma calidad, pero seguramente que también nos hemos equivocado. Todos tenemos errores, todos cometemos pecados, todos tenemos debilidades, fragilidades, y desde esa comprensión, desde esa realidad, tendríamos que entendernos, especialmente para la hora de justificar o de empatizar con aquel que se ha equivocado, con aquel que me ha hecho daño, con aquel que ha cometido algún equívoco. Por eso es que Jesús les cuenta una parábola para poder darles a entender este mandato divino. Y les dice, había una vez un rey que tenía a sus trabajadores, uno de ellos le debía mucho dinero, lo manda a llamar para pedirle cuentas y le pide que le pague lo que le debía. Después de que este hombre le pide, le suplica que le perdone la deuda, el rey, que es de buen corazón, le perdona la deuda. Pero después de este acto de misericordia del rey, este hombre sale y se encuentra con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Y este hombre le dice a su deudor, págame lo que me debes. Y como no tenía con qué pagarle, lo metió a la cárcel. Esto indignó a sus compañeros y le fueron y le contaron al rey de este acto tan falto de misericordia. Sabiendo que ya había sido él perdonado en su deuda, no fue capaz de perdonar a su deudor. Y esto claro que le enoja al rey y le dice, pues que así como él no es misericordioso, así no se le tratará a él también. Con misericordia no podrá ser perdonado. Y entonces, claro, le exigen también pagar su deuda. Hermanos, ¿qué enseñanza tiene o qué moraleja tiene esta parábola? Que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Que así como decimos en el Padre Nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que nos estamos atreviendo a pedir perdón a Dios porque antes nosotros ya perdonamos. Y aparte de saber que el perdón hace daño, que el perdón enferma, que la falta de perdón enferma, que el rencor enferma, que la falta de misericordia enferma, enferma el alma. Y por eso hoy tendríamos que entender que Dios nos está llamando a perdonar más allá de 70 veces 7, es decir, siempre. Pues con esta enseñanza, hermanos, vamos a pedir también que en el corazón de todos esté también la misericordia. Y hoy pidamos esta misericordia precisamente para nuestra hermana Ana María Vega, a quien hoy encomendamos a Dios con toda la intención de la fe de que sea perdonada, pero también confiando en la misericordia de Dios. Pues todas aquellas cosas que nos cuestan trabajo en el mundo, vamos a ofrecerlas por ella, especialmente esta misa y nuestra comunión espiritual, lo haremos en un momento más. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedir a Dios por Ana María Vega Nava. Ya que este mundo ha pasado definitivamente para nuestra hermana Ana María, pidamos al Señor que le conceda gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva que Él ha dispuesto para sus elegidos.
Decimos todos, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, que por ella sufrió muerte de cruz, le conceda la felicidad verdadera. Oremos, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el Hijo de Dios vivo, la reciba en su paraíso. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el buen pastor, la cuente entre sus ovejas. Oremos, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo perdone todos sus pecados y la agregue al número de sus elegidos. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que todos los que ahora lloran su muerte, Dios los consuele con la esperanza de volver a encontrarla cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Oremos, te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas que te hemos dirigido por el eterno descanso de Ana María Vega Nava a sus 9 meses de fallecimiento. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga tu poderoso auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino, antes bien, pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por nuestra hermana Ana María Vega Nava, a sus 9 meses de fallecimiento, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Manifiesten un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, hoy
no han podido estar de forma presencial en esta misa, pero les invito a que hagamos la comunión espiritual. Esto significa que, aunque no pueden recibir la hostia consagrada, están en comunión con Dios por voluntad del Padre. Así que van a repetir mis palabras después de mí. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, manifestamos nuestra fe en ti y en tu poder, tu amor y tu misericordia. No podemos hoy recibirte en el sacramento de la Eucaristía, la hostia consagrada de tu cuerpo santísimo, pero ven a nosotros espiritualmente, y que todas las gracias que tú nos ofreces en la comunión, hoy las ofrecemos por el eterno descanso de nuestra hermana Ana María Vega Nava. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un que no morirá. Recemos por nuestra hermana Ana María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, concédele el eterno descanso a nuestra hermana Ana María, que luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz. Así sea. Oremos. Que la santa participación de tu sacramento, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les envío un abrazo espiritual. Pido a Dios por ustedes, hoy de manera especial por nuestra hermana Ana María. Le encomendamos mucho a Dios, sabiendo que ha pasado a esta vida que Dios nos ha prometido, la vida eterna, y que está gozando de su presencia. Nosotros, ustedes sobre todo, la recuerdan con mucho cariño y seguimos orando por ella. Les doy la bendición.
Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que todos tengan una buena tarde. Dios esté con ustedes. Gracias. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto.